ayer fuimos a IKEA y pillamos un par de cosas, entre ellas esta, que es como una estantería, mesa estantería, para yo la quiero para dejar la Thermomix, que la tengo ahí arriba escondida en este armario. Y vamos, yo tengo en la cabeza que la uso poco por eso. Y algunos otros gadgets que tengo de cocina, que tengo un huevo. Es que me encanta comprarme cosas de cocina como panificadoras, sandwicheras, para hacer batidos, para todas las tonterías esas me encanta comprarlas. Algunas sí que las uso y las mantengo usándolas en el tiempo, pero hay otras que a los dos días las arrumbo por ahí y venga, hasta luego. Voy a intentar ser mejor usando todas las cosas que compro y no comprar cosas de manera caliente. O sea, tengo que quererlas varios días seguidos para poder hacer la compra, si no, no la compro. Yo normalmente lo que hago cuando abro la caja es presento las cosas de esta manera, así pues tengo fácil acceso cuando necesito un utensilio. Ya tenemos el mueble de IKEA montado. A ver, estoy poniendo las puertas del mueble de la tele. He puesto una. A ver. He puesto esta. Porque bien, he comprado dos. Fácil y muy sencillo. Esta tarde vamos a ir a un restaurante a cenar. Vamos a probar una degustación de costillas. No sé qué tal estará, pero bueno, os voy a llevar para verlo. Ahora estoy fatal de la alergia. Estoy bien a estornudar y venga a sonarme. Y yo me tomo una cosa, os la voy a enseñar. Para los que tengáis rinitis alérgica, alergia, ahora que viene la primavera y todo eso. Bueno, yo aparte del antihistamínico, me tomo esto, que son como unas cápsulas de Reishi, que es natural. Esto es natural, pero me tomo dos al día y yo sí que lo noto. Si hay una temporada que llevo tomándola 3 meses seguidos o lo que sea y digo, venga, voy a dejar de tomarla, a ver, o sea, lo noto mogollón. Lo paso fatal siempre, me salen como heridas dentro de la nariz. El año que estuvimos viviendo en Croydon, en Inglaterra, ahí sí que fue horrible. Tuve que ir al médico porque no podía respirar por las noches. Tenía que dormir con la boca abierta. Encima me entraba como frío, me tenía que cubrir con la sábana por aquí la boca. O sea, creo que fue fatal. La primera semana fue desesperante. Pensaba que era imposible vivir así. Pero después, cuando pasaron 2 semanas, es como que ya te haces a eso y estuve todo el año así y bueno, al final pues ya no me daba ni cuenta. Pero creo que la primera o segunda semana de cualquier cosa mala que te pase, que sea así desesperante, piensas que no lo vas a poder soportar y que te vas a volver loco, pero luego a las 2 semanas como que, bueno, pues te adaptas y sobrevives. Así que bueno, me voy a tomar un antihistamínico. Increíble, y que ustedes también van a poder disfrutar. Entonces vamos a tener dos tiempos acá en la degustación.
Una primera con los bifes Black Ribs de Canadá y después aquí un homenaje ahí a España y de a mí que tengo que tener dos filos. ¿Filos se dice filos? ¿Filos? Filos. 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 Tengo un filo. Tengo un filo. Mira, tanto jugar padre. Es más fácil. La pelotita. Que el que tiene uno tenga dos. Eso me llevo. Da igual. Buenos días. Estuvo bastante bien la experiencia. La verdad que la ración de comida un poquito escasa, pero bueno, lo pasamos bastante bien. A ver, os quería comentar sobre el póker. Como os dije en el blog anterior, estoy muy metida en el tema de las redes y como tengo que aprender tanto, no quería jugar nada. Pero en mitad de la semana, pues como al final también me saturaba y tenía que tomar descansos, me apetecía jugar. Entonces, no hice apenas volumen, hice muy pocas manos, pero gané algo más de 2.000. De hecho, os voy a poner la mano con la que gano la mitad de las ganancias que digo esta semana, para que simplemente veáis que una mano lo puede cambiar todo. Bueno, pues aquí está la mano en cuestión. Estoy jugando Nolly 1600, que significa que la ciega pequeña son 3 dólares y la ciega grande son 6 dólares. Aquí el primer jugador en hablar sube. Yo solo pago porque este jugador que tengo aquí a mi izquierda es muy agresivo y estaba jugándolas todas. Además, volvía a subir las apuestas que yo, que se hacían en la mesa. Entonces, simplemente no estaba subiendo la apuesta de ningún jugador de ninguna mano previa. Entonces decidí pagar igualmente. Y bueno, efectivamente, resube la apuesta. El primero que ha abierto se tira. Y yo decido poner una cuarta apuesta. Él me paga. Y el flop viene 9-8-3 con un proyecto de color. Pasa. Yo le apuesto. A ver, esta mano no tiene mucho más. Es intentar sacarle pues todo y ya está. Me paga. Cayó una dama. Le apuesto. Me paga. Y en el river que dobla el 9, que era la carta más alta de las tres primeras, del flop, pues bueno, me hace all-in de cara, o sea, aunque a él le quede dinero, como a mí solo me quedan 304 dólares, pues él mete para que yo me las tenga que jugar todas. Y bueno, un fácil call, y nada, pues me llevo un bote de 2.317 dólares. He tenido mucha suerte porque me ha pasado eso, pero normalmente hacer poco volumen a mí no me gusta y cada vez que por lo que sea no puedo jugar mucho, esta vez por las redes, pero otras veces me ha pasado por otras cosas, cometo el mismo error de jugar pese a que sé que no le voy a meter mucho volumen. Y eso no está bien, bueno, o en mi opinión, a mí no me va bien. Porque cuando en vez de ganar pierdes, pues ahí es cuando yo no sé gestionar muy bien esos sentimientos. Si hago volumen, juego con constancia y bastante tiempo, o sea, y le meto horas y gano o pierdo, no me importa porque sé que estoy jugando con una regularidad
y los resultados como que no los tengo tanto en mi cabeza. Pero cuando me siento a jugar sabiendo que no voy a poder meter mucho volumen, no voy a poder jugar muchas horas y pierdo, creo que ahí es cuando sí que veo que me afecta en mi vida, en mi día a día. Y entonces pues empieza el ronroneo en mi cabeza de por qué me he sentado a jugar, si yo había dicho que esta semana no iba a jugar porque no tenía la cabeza en esto y no debería haberlo hecho. Claro, ahora me he sentado, he jugado y he perdido. Pero sigue pasándome, ahora ya me pasa aún habiendo ganado. Ahora pienso, madre mía, Lucía, vale, te ha ido bien y por eso no te sientes mal. Pero sigo pensando que es como... no deberías haberlo hecho porque podía haber ido mal y te hubiera pasado eso. Entonces, quiero mejorar eso porque no lo debo hacer. Si no voy a poder estar a full a póker, es mejor no hacerlo, ni un poco. Así que bueno, ahora estaba mal organizada, entonces por eso era por el motivo y aparte que tenía la cabeza demasiado metida en lo de las redes. Ahora me he dado cuenta que soy más efectiva... si hago ambas cosas, aunque parezca mentira, porque ya me he organizado mejor. Desconecto de la saturación que me produce estar aprendiendo cosas nuevas de lo de las redes, que quiero hacerlo todo y al final me frustro porque, bueno, pues hay que ir poco a poco, estoy aprendiendo bastante y me sigue encantando y no quiere decir que no lo vaya a hacer. Pero me he organizado de tal manera que las mañanas las dedico al tema de redes y a formarme, y luego por las tardes es cuando yo me siento, y ahora estoy jugando mesas regulares, o sea que el volumen no va a ser tanto como si juegas Zoom, entonces, pero bueno, la cuestión son las horas que meto, por lo menos 3 horas o entre 3 y 4 horas al día por las tardes le quiero meter, y bueno, ese es el plan que voy a llevar. Pues nada chicos, hasta aquí el vlog de esta semana. Déjame un like si te ha gustado y coméntame si te apetece algo en los comentarios porque yo siempre los leo y contesto. Además me encanta leer vuestros comentarios e interactuar con vosotros. Recordad que suscribirse al canal es totalmente gratuito por si hay alguien que no lo sabe. Animaros también a que me sigáis en las redes sociales, tanto Instagram como Twitter y TikTok, que estoy subiendo bastante contenido por ahí. Y nada, que muchísimas gracias por ver los vídeos y por el apoyo que estoy recibiendo. Nos vemos en el siguiente. ¡Un besito!